¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer un lugar de encuentros que se encuentra exactamente a un costado de lo que es la Glorieta de Vaqueritos. Muchos de ustedes la conocen. Es bastante, pues, famosilla, conocidilla aquí en México. La Glorieta de Vaqueritos se encuentra en Periférico y Calzada Acoxpa. El lugar que les voy a documentar ahorita se encuentra exactamente entre la Calzada de Acoxpa, que es la que hace entronque con la Glorieta de Vaqueritos, y una calle que se llama Muyuguarda. Entre la Calzada Acoxpa y la calle Muyuguarda se encuentra este sitio de encuentros. Aquí les voy a platicar un poco. Miren, en la tarde es para pasear, es para caminar, es para pasear al perro, para hacer ejercicio. Como ustedes podrán ver, hay bastantes personas que salen a pasear a su perro y hay otras que están, pues sí, están haciendo ejercicio, están corriendo, ¿no? Pero en la noche es totalmente diferente. Toda la persona o la mayoría de las personas que ustedes vean aquí paradas en la noche es porque están buscando algo, algo más. Están buscando encuentros. Y sí, efectivamente sí sucede aquí este tipo de encuentros, pero en la noche, recuerden que solamente es en la noche. Yo creo que a partir de las 8:30 hasta las 10:30, 11 por mucho, pueden encontrar personas aquí, pues paseándose, haciendo como que hacen ejercicio, como que están caminando y ya saben, ¿no? Cosas así. Vean cómo hay evidencia. Eso que estamos viendo, yo sé que sí alcanzan a ver. No lo puedo enfocar directamente por cuestiones de YouTube, pero yo sé que sí lo alcanzaron a ver. Les repito, aquí en esta zona sí hay bastante encuentro. Y sucede todo esto a un costado del canal, de un canal que está ahí, como les había comentado, está a un lado de la Glorieta de Vaqueritos, a Coxpa, y entre y la calle Muyuguarza. Está este canal. A un costado de este canal, pues es un, no sé, es como aguas negras. No, no son aguas negras, porque ni siquiera son aguas negras. La verdad es que está medio seco. Simplemente hagan de cuenta que era un canal, o es un canal, pero sin agua. O sea, no tienen, la verdad, nada más que el agua que cae del cielo. Pero nada más, no corre ningún o fluye ningún tipo de agua ahí. Sin embargo, le llaman canal. No recuerdo ahorita cómo se llama exactamente. Pero bueno, a un costado de este canal se encuentra esto que estamos viendo, que está el periférico. Hay bastantes árboles. Y está este pequeño caminito, que es, como les decía, les sirve para correr a la gente. Aquí las actividades son en la oscuridad. No hay luz. Solamente te va a llegar la luz que avientan los carros que están pasando precisamente ahí en el periférico. Pero nada más. Y si acaso la que esté ahí en la banqueta o en la avenida, pero la verdad es que no son muchas las luces que hay en la avenida. Entonces sí está bastante oscuro. Y es por ese motivo que se presta este lugar para hacer ese tipo de actividades. Vean, ahí lo que estamos viendo es una evidencia. Yo sé que sí lo alcanzan a ver. Ahí hay un papel, ahí hay un cótex, ahí hay un sobrecito de globo, que es ese que estamos enfocando ahorita. Y hasta allá atrás hay más papel. Y vean cómo la mayoría bueno, ahorita vamos a documentar otra cosa, pero la mayoría de los encuentros es a un costado o debajo de un árbol, que también se puede hacer ahí a medio pasillo, a medio camino, la verdad, porque no te ve nada, no te ve nadie. Y como ustedes podrán ver, hay puentes peatonales. Esos puentes peatonales que estamos viendo dan para la colonia que está del otro lado cruzando el canal. Y esos puentes, pues, son precisamente para cruzar el canal y pasar a la colonia, a la gente que vive con la gente que vive por allá, ¿no?
o la gente que vive por ahí pues pueda cruzar el canal. Precisamente para eso es ese puente peatonal que estamos viendo. Aquí lo que me pude notar, porque quiero decirles que sí fui en la noche, nada más que ese video lo voy a pasar en otra ocasión, pero vean, sí fui en la noche, ahorita este día, pero vean cómo está el puente para cruzar el canal. Y allá están todas las casas, ya saben, ¿no? Para eso es ese puente. Pero lo que quiero llegar con esto es que la gente que viene aquí a hacer este tipo de actividades por la noche, vean cómo el canal está seco. No hay agua, o sea, nada más de la que te cae del cielo y ya. Pero pues es un canal, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas que vienen a este lugar son de la misma colonia o son de los alrededores de ahí. No hay gente así como que nueva, sino igual y si podrían encontrar pues un poquito de menos variedad, ¿no? Porque sí fui como dos veces, fui dos veces en noche y vi a la misma persona en las dos ocasiones que fui. Pero sí había otro tipo de gente, pero por lo menos yo vi a una persona que fue dos veces. Y sí estaba buscando algo, porque ni siquiera iba como que para correr o tenía un perrito ahí paseando, no. La verdad es que estaba de un lado para otro y sí se le notaba el precio. La verdad es que sí se le notaba que era bien acá, bien gay. Entonces, pues, es obvio que va a buscar ese tipo de actividades. Pero sí fue las dos noches. Entonces, no es como que la gran variedad. Simplemente, pues, te van a llegar pues de vez en cuando uno que otro, ¿no? Con suerte, aquí también es cosa de suerte, ¿no? El que vayas y te encuentres a alguien que te agrade, pues igual y sí, ¿no? Pero nada más. La misma gente de ahí de alrededor es la que va. No es muy concurrido por gente de otros lugares. Ahí lo que estamos viendo es ya llegando a lo que es la glorieta de Vaqueritos. Vean cómo ahí hay también evidencia. Ojalá que la alcancen a ver. Por favor, miren, ahí está. Es uno. Y creo que del otro lado enfoqué otro. Así es, miren, ahí está. Yo creo que con esto saben muy bien que se pone muy bueno, la verdad. Se pone muy bueno. Pero pues lamentablemente yo no me puedo quedar tan noche, porque no me queda y vivo muy lejos. Aparte, quiero decirle también que tengan mucho cuidado, porque siempre hay un policía, no precisamente ahí en donde estamos documentando o donde sucede este tipo de encuentros, no, sino que está, hagan de cuenta, como que está vigilando la glorieta de Vaqueritos. La glorieta de Vaqueritos pues es obviamente es una glorieta, pero donde hay bonitos árboles, bonito pasto recortado, asientos, hay cosas bien puestas, cosas bonitas, ¿no? Y entonces yo creo que ese policía está como que pues vigilando que todo esté en orden, que todo esté bien en la glorieta de Vaqueritos. Pero no se mete mucho a lo que es esta zona de aquí que estamos documentando, que es a un costado del canal. Sin embargo, sí se alcanza a notar. Ahí está el policía. Espero que se alcance a ver. Ahorita me voy a parar. Pero dice su uniforme policía. Y sí, efectivamente, ahí estaba una patrulla. Pero bueno, no se mete. La verdad es que no se mete mucho, chicos. Entonces sí pueden venir. Miren, ahí está. Ahí está. Sí pueden venir, pero con mucho cuidado. Aparte, si ustedes notan que alguien viene, se van a dar cuenta, porque se escucha y se ve. Entonces, si ustedes notan eso, pues les va a dar tiempo de, pues ahora sí que, de actuar, de esconderse o de acomodarse bien el pantalón, ya saben, ¿no? Sí les va a dar tiempo. Entonces, ustedes pueden poner, si los agarran, si los llegan a agarrar ahí, pues pueden decir que están haciendo ejercicio, que están platicando o que están pasando. Mientras no los agarren haciendo ese tipo de actividades, que los agarren en fraganti, no hay ningún problema. Esa zona es pública, entonces no hay ningún problema al caminar.
De todos modos, chicos, ya tienen la información. Espero que les haya servido este tipo de información. Yo sé que a muchos no les agrada, les parece aburrido, pero hay muchos que sí les parece no tan interesante, pero sí les sirve para tener conocimiento de lugares de encuentros aquí en la Ciudad de México, porque yo sé y les apuesto a que muchos de ustedes no sabían que en la glorieta de Vaqueritos existe, bueno, alrededor de la glorieta de Vaqueritos existe este tipo de actividades. Sin embargo, pues para eso es este canal, para sacar todo este tipo de lugares a así hacerlas públicas. No con el afán de molestar a nadie ni de quemar el lugar. Por supuesto que no. Obviamente yo creo, y yo siempre lo he dicho, que las autoridades saben de esto. Yo no creo que ese oficial que esté ahí parado no sepa lo que sucede aquí. No lo creo, la verdad. Se necesitaría estar muy dejo para no darse cuenta. Bueno, chicos, por favor, dejen su comentario si ustedes gustan. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta luego.